la cidadanía catalana ha vuelto a hablar y el rey, sin embargo, sigue ignorando la existencia de naciones dentro del estado. Su discurso sonó más eh, a advertencia que a diálogo auténtico. Advertencia al cumplimiento de la ley, sí, pluralidad, diversidad, eh, diálogo, pero diálogo sin mover ni una coma y el, ese es el gran problema, que si verdaderamente se respeta la expresión popular, es cierto, por lo tanto, que en Cataluña y en Euskadi, yo afirmaría también, hay un número nada desdeñable de personas que sienten que son una nación diferenciada. Y una vez más se ha obviado ese gran problema. Porque, como decía el Rey en este discurso, no, se, no imponer ideas frente al derecho de los demás está bien, pero ¿quién está imponiendo ideas sobre el derecho de los demás? Porque se supone que derecho tendrán todos los ciudadanos, los que piensan de una manera y sienten de una manera y los que sienten de otra. Pero, sin embargo, a través de la negación a la modificación de la ley, se impone la idea de una parte de esa parte que está conforme con la ley tal y como está, obviando que hay una mitad de la sociedad catalana, un número importantísimo de ciudadanos y un deseo también en la sociedad vasca de que haya modificaciones en esa legislación. Por lo tanto, pues, eh, el típico discurso de siempre para un año que ha sido verdaderamente atípico y que ha supuesto. Uh, el, la mayor expresión de la crisis institucional en la que está asumida el Estado desde hace mucho tiempo.